en desayunos informales y vamos a ir ya a nuestra tercera entrevista de la mañana. Así es, se lo comentábamos al principio del programa. A comienzos de este año, la Universidad de la República recibió a más de 20.000 estudiantes nuevos, lo que ubica a la población total de este centro de enseñanza por encima de los 150.000 alumnos y para el 2024 se proyecta que este número ascienda por encima de los 160.000. La iniciativa Universidad de Puertas Abiertas que impulsa juntamente la Udelar busca difundir la oferta educativa a través de talleres también de paneles con profesionales, charlas y actividades recreativas. Este programa ya se viene desarrollando en distintos puntos del país y, justamente, la semana próxima aquí en Montevideo tendremos dos jornadas sobre este, este, este programa. Vamos a conversar sobre esta iniciativa ahora aquí en la mesa con Estela Castillo. Ella es prorectora de enseñanza de la Universidad de la República. Bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Eh, bienvenida. Bienvenida. Contanos, este, Estela, ¿en qué consiste justamente esta iniciativa de Universidad de Puertas Abiertas? Eh, bueno, en realidad esta iniciativa en particular este año es un poco diferente. Bien. La, la iniciativa Universidad de Puertas Abiertas ha existido hace muchos años en la universidad. Uh -huh. En general eh, se ha manejado individualmente por facultades, ¿no? Y la universidad como tal intervenía en lo que antes se denominaba Expoeduca, que este año no se va a realizar. La ESPODUCA participaba en la Universidad de la República con su oferta educativa, también las univers otras universidades públicas y universidades privadas y este, otros centros de educación terciaria. Eh, a la raíz de que este año no se iba a hacer la ESPODUCA, la universidad tomó la iniciativa de hacer una, 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 un evento más centralizado. De toda la oferta educativa de la universidad. Y de hecho, en realidad, nuestra, eh, nuestra idea, y, y creo que más también va a pasar, es que la oferta educativa del interior también se presente en esos dos días. Uh -huh. ¿Por qué no, no se hace la Expo Duca, que parece así planteada, eh, no, una iniciativa muy interesante? Sí, no tengo idea. Realmente es organizada por el Ministerio de Educación y Cultura, no sé exactamente. ¿Por qué razón este, no se va a hacer? Vamos a tener que averiguar. Sí. 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 Y con el... claro. Porque parece una instancia en la cual los estudiantes tienen todo, digamos, toda Col, la oferta... Toda la oferta para ver, exactamente, es, ¿no? Es, para qué? comparar, para... para ver, digo, informarse con todo junto, parece... Ah. En principio sí parece muy interesante. Y... ¿A quién está dirigida esta iniciativa y con qué actividades nos podemos encontrar en estas jornadas que se van bueno, a llevar a cabo? Primero, que la, la universidad ha, ha venido trabajando sobre todo con la, con la intención de decir que de, queremos ¿no? que a, accedan a la enseñanza universitaria la mayoría de los estudiantes posible, que ningún estudiante que quiera estudiar, que quiera ser universitario, deje de serlo por sus distintas razones. Y en ese sentido, una de las cosas. Para nosotros una de las cosas fundamentales es que el estudiante conozca cuál es la oferta educativa de la universidad. No solo la oferta educativa, sino las posibilidades que tiene de si quiere estudiar, pueda tener becas, tanto del sistema universitario a través de bienestar estudiantil o del fondo de solidaridad, que la tienen otras instituciones más allá de la universidad. Entonces, este esta evento va dirigido a eso, a los estudiantes de, de educación media que aspiran o que quieren, o que no saben, o que desconocen, que pueden realizar una carrera universitaria. Eh, en ese sentido, es, la idea es presentarle todas las ofertas que hay. Uh -huh. este, in, incluso, también trabajamos, eh, hemos trabajado y coordinado a nivel de UTU, para que también las ofertas terciarias de UTU puedan ser presentadas en, esa, en, esta, en esta oportunidad. ¿Y cómo va a ser la dinámica de presentación? ¿Cómo bueno, se va a hacer? en realidad, la idea es, van a haber talleres que están organizados por áreas, ¿no? La universidad ahora está está logrando una organización por áreas y un trabajo por áreas muy fuerte, ¿no? Que ha ayudado a articular y, y coordinar mejor muchas de las carreras. Y, y en ese sentido, eh, claro, para dos días, la oferta educativa es tan amplia, hay tantas oportunidades. ¿Cuántas tantas carreras, carreras tiene la Universidad no de hablar? Yo no te podía decir el número exacto ahora porque en realidad se han ido creando en este mismo año un montón de carreras nuevas, un montón de tecnicaturas también este, que se hacen con, con, con UTU. Uh -huh. O sea, en el interior este, la oferta educativa ha aumentado muchísimo, ha aumentado muchísimo la matrícula también en el interior del país. Entonces, en ese, en ese sentido se organizan, se trata de organizar por eh, la presentación horarias de las distintas carreras en una serie de talleres uh -huh. y hay una serie de stands donde cada una de las uh -huh. carreras que dan los distintos servicios de la Universidad de la República son presentados en formato póster, en formatos videos. Este, Supongo que este. hay carreras que ya vienen con, con viento en la camiseta de décadas, que son carreras como, bueno, que ya son muy conocidas, que la gente sabe que existen sí, sí. y otras que hay que darlas a conocer. Hay que darlas a conocer, exactamente. ¿Cuáles pongamos ejemplos de unas y otras? Eh, no, yo eh, en realidad, bueno, las carreras que ya son conocidas, lo que pasa es que las carreras que ya son conocidas también han sufrido de alguna manera algunos cambios Ajá. y se han diversificado, porque uno puede decir, por poner un ejemplo, ¿no? Este, claro, yo provengo del área más científico-tecnológica. entonces Facultad es, de Ciencias. Es uh -huh. Facultad de Ciencias, exactamente. Licenciada entonces, en Biología. Licenciada en Biología, exactamente. No de la Facultad de Ciencias, sino de la de Humanidades. Fui, fui de las últimas generaciones de Humanidades y Ciencias. O sea que tengo un conocimiento también de la, de la gente más de social. Eh, más de Humanidades, más bien. Eh, por ejemplo, ¿no? ayer justamente hablábamos con el decano de Ingeniería que no hay una sola ingeniería, ¿no? no hay un solo ingeniero, sino que en realidad hay varias especializaciones y varias posibilidades en la misma ingeniería que mucha ¿No? gente ni siquiera sabe porque en... está el ingeniero civil, el ingeniero <laughs> en computación, el ingeniero en alimentos, que, sí, que eso... ingeniería del proceso es una de las más recientes y en, y en realidad, eh, por ejemplo, en el interior del país, en, en, en el litoral hay una carrera de ingeniería biológica, mm. ¿no? que busca justamente, eh, de alguna manera, articular dos áreas que parecían ser diferentes. Entonces, en realidad también las mismas carreras se han ido diversificando. ¿No? Y se han ido especializando de distintas formas. Entonces, a veces, eh, claro, yo también es cierto que yo tengo hijos eh, en, en esa edad, ¿no? entrando a la universidad o recientemente entrando a la universidad. Entonces, eso hace acercarme a una generación también de una forma más cercana que muchas veces no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Uh -huh. ¿No? ¿Y hay información meramente académica o también se presenta cuál es la salida laboral, cómo y se presenta el trabajo? Van a ¿verdad? ver, algún, exactamente, van a ver. Eh, la presentación académica de qué es la carrera, qué busca, cuál es el perfil, y también van a ver algunas actividades de eh, gente que va a mostrar qué es lo que, cuáles son las posibles salidas laborales, que siempre pueden ser muchas y diferentes, ¿no? Van a estar los egresados ahí para dar como testimonio o contar. Eh, la idea es que participen algunos egresados de alguna de las carreras también. Eh, Estela, tú tienes una amplia trayectoria entre la universidad. ¿Cómo te parece que en la actualidad son las fortalezas y las debilidades que tiene la Udelar. Bueno, yo tengo una, una firme preocupación, en realidad, que creo que, que la universidad se ha ido adaptando y se ha ido adaptando muy bien a algunos cambios y algunas cosas que le han pasado, ¿no? La pandemia fue un ejemplo de eso, la universidad no tuvo más uh -huh. ¿no? Ante, ante la situación de estrés. Si bien es cierto que muchas veces se habla de que la, la universidad va lentamente con algunos cambios, y es cierto, en algunos cambios, ¿por qué va lento? Porque en realidad articula mucho y trata de tener la visión de todos los, los órdenes partícipes de la universidad, o sea, los docentes, los estudiantes, los egresados. Los funcionarios también, entonces uh -huh. eso hace que se lentezcan algunos cambios, pero sin embargo, cuando vive situaciones de estrés, responde muy rápido. ¿no? Esa, misma, esa misma colaboración, esa misma articulación, que a veces demora algunas cosas, hace que se respondan muy rápido a los cambios. Entonces, eh, yo creo que eh, hay una preocupación, en realidad, este, de la universidad sobre mejorar el egreso, que es lo que hablamos uh -huh. hoy. No solamente hacer que los estudiantes ingresen a la universidad Bien. porque creemos que el mundo va hacia eso y todo el mundo lo demuestra que en realidad los países los países progresan en función del conocimiento muchas veces y, y el conocimiento es una fortaleza importante de un país por lo tanto queremos que accedan más estudiantes a la universidad pero también queremos trabajar en lo que yo creo que es una debilidad en mejorar el egreso dentro de la universidad porque por distintas razones, que ahí me preguntaban, bueno, de esos estudiantes, de esos 20.000 estudiantes que ingresan, ¿cuántos realmente siguen la carrera? Y es muy difícil medir eso, porque algunos se enlentece su carrera, lo que no quiere decir que abandonen. Bien. ¿no? no hay un claro abandono de la universidad, sino un enlentecimiento. Entonces, debemos crear una serie de títulos quizás intermedios para que a veces las carreras tan largas puedan lograr un, un título... Este, que es una de las cosas que. Una nosotros. tecnicatura, por ejemplo. Una, antes de llegar a la, una tecnicatura cosa. antes de llegar a la licenciatura o a cosas. ¿Ya cuenta con propuestas de este estilo? Hay algunas propuestas de este estilo, pero creo que tiene que ser más universal. Eso es ya. una de las cosas que creo que es una debilidad, que alguna de alguna manera el estudiante vaya sintiendo que va logrando pasos en esa en esta, en esta carrera, en esta carrera. Que de hecho es un esquema que las universidades privadas también tienen desarrollado, llegar sí. a niveles intermedios antes del egreso. De no hay tantas tecnicaturas, ¿no? No hay este... tantas, no hay tanto. O sea que eso es una de las, de alguna manera podríamos decir que es una de las debilidades, ¿no? Y, y en este contacto con los estudiantes de secundaria, que son los que se interesan, claro. ¿no? Los, los que están en bachillerato para su ingreso, elegir una carrera, ¿cómo los ve? Porque ha habido también ahí, en algunas facultades se han puesto eh, cursos de eh, nivelación sí, porque no sí, y vamos a seguir trabajando en esa distancia porque bueno yo, yo hace muy poquito que soy prorector de enseñanza ah. no es, es hace dos meses que hubo un cambio uh -huh. en alguno de los prorectorados eh, entonces tenemos muchas cosas por hacer y en, esa, en, esta ro, en esta en este plan de cosas por hacer lo que yo estoy realizando es una serie de, de, de diálogos con, los diferent, con las diferentes áreas de la universidad porque cada una tiene una visión muchas veces distinta y cada una tiene un diagnóstico diferente del estudiante que ingresa a la universidad. ¿Y qué le dicen? Entonces, eh, eh, sigue habiendo una necesidad del propedéutico y sigue habiendo un problema con, la, con la, esta generación este, de estudiantes que de alguna manera egresaron en la pandemia, ¿no? que, que traen muchas debilidades. Y bueno, la universidad de la República no puede seguir diciendo el... el esto fue lo que me envió secundaria, sino que una vez que el estudiante es estudiante de la Universidad de la República, la Universidad de la República tiene que ayudarlo a que termine su carrera de la mejor forma posible. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, las áreas dicen la necesidad del propedéutico y nosotros creemos que, bueno, que tenemos que trabajar este, fortaleciendo estas. Est estos, estas... Uso, sí, claro. ¿Y tienen algún alguna posición marcada sobre si la transformación edu educativa puede llevar a dirigir más alumnado a la universidad? Bueno, eso estamos, se está discutiendo, digamos, ¿no? Porque hace muy pocos meses que está uh -huh. surgiendo eso. Ustedes han visto que, que sí hay eh, algunos especialistas en determinadas o más relacionados a algunas asignaturas que han estado en la prensa este, expresando su su, este, su evaluación digamos sobre esto en por ejemplo bueno acá ya veo la diaria mismo hay sí. justamente una un artículo de sobre el tema de la astronomía que ha sido bastante discutido y algunos otros temas como la filosofía o sea han, han estado interviniendo en, el, en, la, en la discusión muchísimos docentes universitarios involucrados a algunas de esas disciplinas que se habla de transformar o reducir las horas etcétera pero la universidad, como tal, todavía no lo ha discutido, digamos, como organismo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, individualmente, muchísimos docentes universitarios. ¿Cómo, sí. ¿cómo has visto el, el, las propuestas que han estado sobre la mesa sobre el tema de la universidad virtual? Bueno, eh, esto es un tema que la universidad sí ha venido discutiendo en diferentes lugares y tiene una posición que, que fue este, respaldada por el Consejo Directivo Central de la Asamblea General de Cloud. Ahora, desde el punto de vista de nosotros, del prorectorado de enseñanza, en realidad hemos estado discutiendo el tema, hemos estado estudiando la propuesta de la, de la universidad virtual y más allá, de, hay, hay dos cosas que, que a mí me... Bueno, que comparto algunas de las cosas, que es el documento de la universidad, ¿no? sobre que, que nos parece que le faltan cosas a, a, a esta propuesta de universidad virtual que son importantes para una universidad, para una educación superior. Y por otro lado hay dos cosas que, un argumento que creo que, que desde el punto de vista de la enseñanza me parece que se debe, se debe conocer y es que se habla de que la universidad virtual garantiza el egreso y la culminación de una carrera de un estudiante. Y en la mayoría de las universidades del mundo, y hay bibliografía al respecto, esto no es así. En general hay un, una mayor deserción de los estudiantes cuando hacen cursos puramente virtuales. Entonces, en las universidades, en el mundo en general, se ha visto que es necesario, no, no digo que no a la virtualidad, porque nosotros entendemos que la virtualidad puede ser una, una, eh, algo, algo importante y necesario, y de hecho la universidad piensa trabajar fuertemente sobre eso, y tiene algunas propuestas para trabajar eso justamente, y profundizar esto, pero que tiene que ser algo mixto, que no es posible... No la puramente virtualidad, virtual. Solamente virtual, porque okay. hay un abandono muy importante de los estudiantes. Pero eso, yo entiendo ese razonamiento, también hay gente que vive en lugares remotos y, y sin acceso y que no tiene posibilidades de viajar o de ir a clases. Bueno, pero puede ser un sistema mixto, puede, puede de hecho pasa en la Universidad de la República. Mm. Hay algunas, sobre todo en el posgrado, y en el grado también, Hay algunas, hay, eh, pero en el posgrado en particular hay, hay algunos posgrados que hacen la mayoría de sus cursos virtuales. ¿no? porque los hacen eh, docentes de, de todo el país, ¿no? En el interior, sobre todo en el interior, y vienen algunas veces a es, clases presenciales. Entonces, la modalidad mixta puede ser un, un tema. Porque a veces la, la, la discusión presencial. Este, no, por supuesto que la, la, la presencia tiene siempre ventajas, sí, ¿no? Pero hay que, hay que hay que ser muy cuidadoso con esto, es lo que nosotros opinamos desde, el, desde la universidad. Uh -huh. La virtualidad hay que, hay que profundizarla sin lugar a dudas y hay que generar más oportunidades para que todo, que eso es lo que quiere la universidad, más oportunidades para que más gente pueda estudiar. Vamos a reiterar la invitación entonces para la semana próxima, el miércoles 13 y el jueves 14 de septiembre de 9 a 17 horas, allí en el campus universitario donde era antiguamente la Facultad de Veterinaria. Facultad de Veterinaria, de Veterinaria. sí. No, y una sola cosa quiero decir sobre esto en particular, sobre la jornada. Acceso libre y sin inscripción previa. Y sin inscripción previa, eso por un lado, y por otro lado que sea... Eh, se han dispuesto algunos ómnibus para uh -huh. algunos liceos eh, públicos y Utu eh, más lejanos que tienen más dificultades para venir, para que hay más de 25 ómnibus en realidad, este ya acordado para que esto Esa información dónde pueda... la puede, dónde se puede ver en eh, las páginas, en la página. Muy bien. Bueno. Estela Castillo, Prorectora de Enseñanza del Udelar, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas Muy gracias. muchas gracias. gracias. Muy amable. amable, nosotros con esta entrevista.